Qué partido, digo. Si alguien escribe el guión, no sale como salió. Qué emocionante. Sí, no, nada, yo creo que nadie se la cree, ¿no? La verdad fue un partido muy competitivo por los dos equipos. Creo que la América hace valer la cancha tan importante que es el Azteca, ¿no? Pero bueno, el equipo nunca bajó los brazos y le tuvo que dar la vuelta dos veces y bendito Dios se dio, ¿no? El equipo está contento, está muy unido y pues en mira de la calificación. Sí, ¿cuál fue la ventaja que tuvo Monterrey? ¿De qué echó mano hoy? ¿Qué fue lo que pasó? Porque como dices, nunca dejó de luchar. Es cierto, pero el partido lo tenía dominado y de todos modos estaba abajo. O sea, al final se hace justicia. ¿Cuál fue esa cualidad de Monterrey hoy? Sí, digo, tenemos dos errores atrás y nos cuestan goles, ¿no? Pero esa actitud, esas ganas, ¿no? De no bajar los brazos, de tener paciencia, sobre todo fue lo que nos dijo el profe, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que tener balón, que van a caer y bueno, cayeron, ¿no? Nos vamos muy, muy tranquilos porque el equipo dio su máximo esfuerzo y se obtuvo el resultado. Sé que me vas a decir que el partido de Pumas, a mitad de semana, la Conca Champions, etcétera, la gente está hablando del clásico ya. La gente está, esta semana en Nuevo León, es el clásico nada más. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, digo, yo lo vivo de muy, muy diferente, ¿no? A lo que lo podían vivir otros, ¿no? Soy regio y obviamente me gusta y es algo muy bonito para la ciudad, como una final aparte, ¿no? Lo que se juega en Monterrey, el prestigio y bueno, más que estamos los dos en los primeros lugares, entonces ahora bendito Dios está en otra tónica, ¿no? A veces uno estaba bien, otro estaba mal, hoy los dos están muy bien, Tigres jugó muy bien contra Morelia y bueno, se viene un partido muy intenso, digo, siempre y cuando sabemos todos, ¿no? Que pues es un espectáculo a final de cuentas, pero se va a vivir con esa intensidad, ojalá que gane el mejor. Y otra, ¿no? No, ustedes no podían dejar de ganar hoy, me explico. Tenían que llegar los dos ganadores al clásico, Tigres y ustedes. Sí, bueno, independientemente, ¿no? Ya el clásico ya se, como le digo yo, se cuece aparte, ¿no? El clásico es como una final, se espera ese día del partido. Independientemente, como te digo, si uno va bien, otro va mal, lo importante es cuando juegas el clásico hay que morirte en la raya, ¿no? Y ese partido que viene yo creo que va a ser de esos. Bueno, pues mándale un saludo aquí a la banda rayada, que nos siguen y diles algo, porque ellos están esperando el clásico. No, un saludo a toda la banda, que confíen en nosotros, que vamos a hacer mejor esfuerzo. Bueno, pues ahí está. Gracias, carnalito.